12 y 44 minutos de la mañana. Ya saben que me gusta repetir lo del horario para que puedan ver, pues eso, que estamos en riguroso directo aquí en Canal Sierra de Cádiz para la comarca de la Sierra. Os he ido dando los datos COVID poco a poco, a cuenta gotas, pero déjenme decirles también que solo se han notificado hoy 16 casos nuevos de COVID en la comarca de la Sierra. Eso supone que la tasa acumulada vuelve a bajar, porque tenemos 32 casos activos menos que ayer todavía, 236 en global. Dato buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entre ese y el de Arcos, con 14 casos activos, que una tasa de 45, pues bueno, los datos van acompañando. Por suerte, la comarca de la Sierra, una tasa ahora mismo de 204,2. O sea, habrá que ver cómo evoluciona en los próximos días. Y de los 236 casos, 67 esta semana. Y el resto del anterior. O sea que, a poco que esto vaya igual, no hace falta ni que mejore, vamos a seguir bajando. Nos vamos a acercar a la tasa de 100 la semana próxima. Bueno, me iba antes de la publicidad, me iba a algunos lugares de la sierra para ver si se estaban dando lluvias, si estaba el tiempo, cómo estaba el tiempo. Voy a seguir, voy a volver y me voy a ir a Villaluenga del Rosario, donde hoy no vemos ese sol que normalmente vemos en esta cara, porque la verdad es que normalmente nos suele dar una panorámica Villaluenga del Rosario con bastante sol a esta hora. Bueno, pues hoy no hay ese sol. Ya saben que había probabilidades de precipitación en la comarca de la sierra, que en algunos municipios ha llovido algo en las primeras horas de hoy, pero que finalmente parece que se ha ido esa probabilidad de precipitación y la lluvia ya se queda en principio para el próximo domingo como pronto, si esto no cambia, que las cosas del tiempo, las cosas suelen cambiar. En Villaluenga del Rosario hoy la mañana, el día en general, se espera temperaturas que van desde los 7 grados a los 13. Villaluenga del Rosario sigue haciendo falta una rebequita, y más hoy sin sol, así que es de esos municipios que sigue con la tasa cero de COVID, como suelo decir, porque lleva ya bastante tiempo ahí metido. Me voy hasta Grazalema, donde ya hoy, fíjense, para mí, aparte del camión de correos, que parece que lo tenemos fijo ahí todos los días, no sé por qué, que da hasta pensar, decir, oye, la imagen que puse ayer, porque es que está ahí el camión en el mismo sitio. No es la imagen que pusimos ayer. Pero fíjense, además, mira, hay un transeúnte ahora mismo que nos hace ver que la imagen está en movimiento y en directo. Hemos recuperado las terrazas en Grazalema, hombre, un aplauso. Hemos recuperado por fin las terrazas en Grazalema. Ha bajado la incidencia de 1000, se recupera el comercio no esencial y la hostelería. No recupera Grazalema, no se puede todavía visitar Grazalema, ni pueden salir de allí porque sigue con cierre perimetral, pero hemos recuperado las terrazas. Es que con lo mal que lo estamos pasando desde el gremio de hosteleros, pues la verdad es que también un apoyo que eso para ellos siga así. Todas las cafeterías que hay ahí, especialmente yo ahí, muestro un especial cariño y apoyo a los hermanos Hidalgo, a los que conozco y tienen ahí una cafetería. Somos apañados y bueno, pues a recuperar o intentar recuperar la normalidad. Bueno, eso en Grazalema, donde se esperan hoy temperaturas que van desde los 8 grados a los 16. No hay probabilidades de precipitación en estos días. Algo volverá el sábado ya, pero el domingo con un 20-25%, o sea, puede que ni siquiera haya precipitaciones, no será exagerada. Y ya se han ido los avisos de vientos. Me voy hasta Olvera, ciudad del aceite, una de las ciudades del aceite, donde hoy el cielo pues es el mismo que en la sierra. Tenemos el cielo ahí encapotado, hoy no hay quien vea aquí un rayito de sol.
con lo que nos ayuda y nos motiva, ¿verdad? El sol. Bueno, pues en Olvera temperaturas similares al resto de municipios también, 9 y 17 grados, 9 de mínima, 17 de máxima, por tanto una amplitud térmica en torno a 8 grados en la jornada de hoy. Ya saben, Olvera es de los municipios que todavía sigue con tasas elevadas, sigue cerrado perimetralmente, 744,2 en la tasa de COVID, en concreto tiene 60 casos diagnosticados, 17 esta semana, 43 en la anterior, por lo tanto, si todo sigue como va, también bajará sus datos y pronto incluso recuperará su movilidad entre municipios. Eso sí, hay 5 municipios en toda la provincia que no tienen ahora mismo la movilidad, 4 de ellos están en la sierra. Pero ojo, incluso eso podría cambiar si la evolución de los datos, si finalmente se toman nuevas medidas, que como decimos, se tomarán el próximo miércoles por parte de la Junta de Andalucía, la dará a conocer el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Venga, vamos a verlo. Es que por Pinganillo, mi compañero, el rizador Jesús Blanco, me dice, mira cómo llueve en la costa, mira cómo llueve en la costa, vamos a verlo, mira, La Barrosa, en Chiclana, ¿dónde va a estar mejor que en la Sierra 1? Este fin de semana en la sierra, nos movemos entre lo nuestro. Es verdad que el mar nos da alegría, ¿eh?, a los de interior, pero bueno, ahora mismo está como está allí la cosa, allí hay lluvia. Eso es en este momento en directo la playa de La Barrosa en Chiclana, así que también lo vemos, ya puesto, también lo vemos, lo enseñamos. Bueno, decía, volvemos a la actualidad aquí en la comarca de la sierra y vamos a hablar de una iniciativa cultural que tiene a Bornos como protagonista, la han llamado BookTube, esto de los nombres ingleses para alguien que se le da tan mal el inglés, pero bueno, BookTube de YouTube, pues lo combinan con la palabra libro en inglés, que es book, pues han hecho una iniciativa que nos va a contar, porque yo realmente no sé ni de qué va, pero vamos a escucharlo. Nos lo va a contar María José, la delegada municipal de Cultura del Ayuntamiento. Vamos a escucharla. Desde la Delegación de Cultura, junto con la Biblioteca de Bornos y Coto de Bornos, pues vamos a realizar unos YouTube, que son unos vídeos, realizar unos vídeos y subirlos a las redes sociales relacionados para las recomendaciones de libros, ¿no? Es una forma que para fomentar la lectura, una forma de conocer más libros, pues nos lo puedan hacer los vecinos y vecinas de Bornos y Coto de Bornos. Desde los centros educativos ya también nos están colaborando bastante con mandarnos vídeos de los alumnos y alumnas, pues que nos están recomendando libros pues de todas las edades, porque van a ser alumnos y alumnas desde infantil hasta el instituto. Como ya digo, pues todos los centros educativos van a colaborar pues, en esta iniciativa para fomentar la lectura y pues, que podamos conocer títulos de libros y sobre todo pues que les hayan gustado. Animo a los vecinos y vecinas de Bornos y Coto de Bornos pues, a participar en estas recomendaciones de libros, en estos BookTube. Pues que ya digo, es grabar un vídeo contando o recomendando un libro que les haya gustado, que sea la verdad un vídeo que sea de poco tiempo o un minuto incluso menos, y pueden mandárnoslo al teléfono 616 95 29 61 o al correo electrónico juventudbornosycotodebornos@gmail.com. Como ya he dicho, animo a participar y así de esta forma pues fomentar la lectura y conocer más los títulos y libros que tenemos en la biblioteca. Bueno, y el carnaval no se va, nosotros tampoco, evidentemente. Y en esta previa del Día de Andalucía que estamos viviendo aquí hoy en Canal Sierra de Cádiz, recuerden, el próximo domingo estaremos a las 12 de la mañana en directo con ese concurso de sopas de Villamartín. Lo peor de todo esto es que al final no vamos a probar una sopa, pero bueno, lo que hay este año, ¿no? Ese concurso, bueno, no es concurso, evidentemente, ni siquiera hay concurso, pero como todos los años el concurso, el día 28, este año, pues haremos una presentación de un vídeo que se ha elaborado y que lo estrenaremos aquí en Canal Sierra de Cádiz. Decía que la previa de ese Día de Andalucía, hoy los colegios también tienen actividades relacionadas con el Día de Andalucía, pero nosotros vamos a ir a un colegio, pero para volver al carnaval, que no se nos va ese gusanillo, que este año no hemos
hemos quedado como nos hemos quedado. Desde el Colegio Público de las Nieves, en Arcos de la Frontera, nos han hecho llegar lo que ellos llaman el Chirimancero 2021, dice: vecindario confinado al balcón asomado. Han aprovechado la estructura del colegio para hacerlo con distancia de seguridad y demás, una especie de romancero mezcla con chirigota, que de ahí lo de Chirimancero, promovido por dos profesores del centro, David Botejara y Luis Botejara, los hermanos Botejara, que bueno, ellos inculcan ese amor por el carnaval a los niños. Debo decirles que el vídeo lo han grabado ellos, y dado la situación de este año y de lo difícil que era grabar desde el espacio en el que están, pues se escucha regular, pero bueno, vamos a poner un poquito más el oído, subimos un poquito el volumen del televisor y lo escuchamos mejor. Pero queremos también valorar esos esfuerzos que se hacen desde los colegios también por mantener viva nuestra esencia, nuestras tradiciones, y este Colegio de las Nieves así. Por cierto, Jesús Blanco, nuestro realizador, me dice: mándale un saludo a la gente del colegio. Vamos a mandársela. Él va a ser el que le va a dar el botoncito, sin él esto ni se vería. O sea que vamos a escuchar a esa agrupación, a esa serie de alumnos del Colegio de las Nieves de Arcos. Se suspendieron las clases, ya no había que ir al colegio.
y además muy calentito. Pero lo mejor que tiene es sin duda el escudito. Si mal no me sale la cuenta, llevamos confinados 2 meses. Pues creo que mi padre se ha cambiado solo de calzoncillo 3 veces. Deseando salir de casa, estábamos ya paraditos. Todo el mundo queriendo salir para darle un paso al perrito. El perro estaba reventado. Ya cambié entre nosotros. Y me agradecíamos a la calle el muy lindo desierto. Ya son las 8 de la tarde. Un momento muy necesario. Todos salimos a los balcones para aplaudir a los sanitarios. Y después de los aplausos, todo el mundo cantaba Resistiré. Pero como estamos en carnaval, vamos a cantar unos cumpleaños. ¡Pito! ¡Un, dos, tres! Vamos a hacerle fuerte ese aplauso a estos pequeños. Bueno, pues ahí nos quedamos con esas coplas y con el Atleti, que se veía por ahí por todos lados. Opa, Atleti. Creemos en la remontada. Aquí seguro que también. Bueno, pues un abrazo para ese colegio, que siempre colaborador con nosotros, siempre pendiente también de nosotros y mandándonos cositas y demás. Ustedes también pueden mandarnos sus cosas. Queremos hacer la televisión lo más participativa posible y sin ustedes esto no sería posible, valga la redundancia. Recuerdo los profesores David y Luis Botejara, los hermanos Botejara, que le han dado vida a ese Chirimancero 2021 junto a sus alumnos. Bueno, me vengo de allí del cole, me vengo del carnaval y vuelvo a la actualidad y nos vamos en concreto también hasta Arcos de la Frontera, nos desplazamos poco para ver un nuevo equipamiento del que dispondrá la policía local de Arcos. En concreto hablamos de un dron que se espera que ayude en alguna de las actuaciones que se llevan a cabo. Vamos a escucharlo. Bueno, pues ante todo buenos días, ¿vale? Estamos para la presentación de una nueva herramienta para dotar aquí a la policía local, de Arcos de la Frontera,
y queríamos hacer la presentación en principio de la unidad de UA, ¿vale? Unidad de RPA o drones, la cual nos ha aportado el Ayuntamiento de Arco de la Frontera una unidad, un Mavi Enterprise. Y bueno, principalmente la función de esta unidad es la vigilancia, la seguridad ciudadana y también sanciones, ¿vale? A través de él. Es la principal, hay muchas más, tiene un abanico muy amplio de funciones, tanto tráfico como realización de... realización de lo que es obra, de atestados de tráfico, etcétera, etcétera. El aparato en sí es de la marca DJI, ¿vale? Es la que están dotando muchos ayuntamientos a las policías locales. Viene muy bien porque tiene bastante seguridad, tiene sensores por todo lo que es sus alrededores, abarca 360 grados, tiene sensores delante, los laterales, atrás, ¿vale? Debajo también tenemos unos cuantos sensores. El aparato en sí tiene unos sistemas de seguridad en los cuales él solo detecta la autonomía que tiene y vuelve a hacer un return to home, que le llama, una vuelta a casa, en la cual si detecta que si hay X distancia, pues le queda este tanto de por ciento de autonomía para volver otra vez hacia el punto que ha despegado. Consta también, muy importante, de una cámara térmica, la cual se puede vigilar sistemas de noche, detecta la temperatura hasta ciento y pico, no me acuerdo exactamente, de grado. Es muy efectiva, dota también de tres accesorios, que son unos altavoces, un altavoz con bastante potencia, ¿vale? Dota también de unos focos, de unos alcances aproximadamente de unos 30 metros, ¿vale? Y una luz estroboscópica para volar en situación nocturna, ¿vale? Es importante porque en el espacio aéreo tenemos que estar siempre visible ante otras avionetas, otros usuarios, ¿vale? Pues nada, tenemos también una dotación de cuatro baterías. La autonomía consta aproximadamente de unos 23, 24 minutos, dependiendo de los accesorios, de la climatología, días como hoy de viento, en los cuales también soporta rachas hasta 30 kilómetros por hora de viento. Y bueno, poco más, viene con un mando, ¿vale? El cual lo vamos a ver ahora, que tiene aproximadamente un alcance de 8 kilómetros. Eso sí, los 8 kilómetros no se van a alcanzar nunca, ¿vale? Porque estamos limitados ante la normativa a 120 metros de altura y unos 500 metros como máximo de distancia, y siempre con un alcance visual. Y nada más, le cedo la palabra aquí al señor alcalde o a la señora delegada, ¿vale? A ver. Ahora haremos una mostrada. Yo por Fernando. Hola, buenas tardes ya a todos. Hoy desde la Delegación de Seguridad Ciudadana presentamos esta nueva herramienta que hemos puesto a disposición del Cuerpo de la Policía Local de Arcos de la Frontera, que consiste precisamente en esta herramienta, que es un RPA o comúnmente conocido como dron. La verdad es que es una herramienta que se pone a disposición de la policía no con fines recaudatorios, sino una vez más como una herramienta para que ellos puedan prestar un servicio acorde a los tiempos en que vivimos y acorde a todas las innovaciones que van surgiendo en el mercado laboral y en el mercado profesional concerniente a seguridad ciudadana. Nos va a permitir controlar grandes eventos como cuando podamos por fin celebrar de nuevo nuestra Semana Santa, nuestra feria, nuestro
Día del Toro, o sea, cualquier gran evento va a poder ser controlado por este artilugio o por esta herramienta como es el dron, que va a permitir que haya una mayor cercanía y unas mayores labores de previsión por parte de la policía local. En caso de accidente, también nos va a permitir que la policía local pues tenga ya ojo, voz y oídos dentro de la zona del accidente, independientemente que tarden un poquito más en llegar por cuestiones de tráfico. Y en ese sentido, pues quiero decirle a los ciudadanos y ciudadanas de Arco que desde la Delegación de Seguridad Ciudadana, desde este equipo de gobierno, no paramos por formar a nuestro cuerpo de la policía local, por adaptarnos a las nuevas normativas y a las nuevas innovaciones que van surgiendo en el mercado. De hecho, podemos decir que somos pioneros en la Sierra de Cádiz con esta nueva herramienta que ponemos a disposición de nuestra policía local, como también lo hemos sido con las distintas herramientas que hemos venido depositando en manos de nuestros policías local para que hagan su servicio, hagan su trabajo y presten su servicio a la ciudadanía. Y con ello, pues simplemente resaltar que para nosotros, para nuestro equipo de gobierno, pues muy importante la seguridad ciudadana y lo que es la convivencia dentro de Arcos de la Frontera. Muchas gracias. Bueno, dotar de medios a nuestra policía local es una de las prioridades en la gestión de este equipo de gobierno. Y queremos hacerlo porque tener las herramientas suficientes y necesarias para realizar mejor sus funciones da mayor tranquilidad de seguridad y tranquilidad al municipio de Arco de la Frontera, a todos nuestros vecinos y vecinas. Por eso es deseo de este equipo de gobierno tener la mejor policía local que posible, con los mejores medios posibles. Haciendo esta referencia, hemos conseguido pues ampliar, después de tantísimo tiempo, la plantilla de la policía local. Acabamos de presentar la toma de posesión de 4 nuevos policías locales. Para este año vamos a sacar otras 4 plazas nuevas, de manera que era necesario ya y obligatorio pues el aumento de la plantilla para llevar a cabo todas las funciones que tienen que llevar a cabo nuestros policías locales a lo largo del año. Y también, esto en materia de personal, en cuestiones materiales, pues ya lo hemos dicho muchas veces, hemos conseguido que nuestra policía tengan vehículos nuevos, hemos comprado en propiedad para el Ayuntamiento de Arco la nueva grúa municipal, ahora estamos presentando este dron que nos va a servir para llevar a cabo tareas de vigilancia a todos los efectos, en el tema del tráfico tan necesario en nuestra localidad, en el tema de vigilancia de eventos, como puede ser la feria, como puede ser otro tipo de eventos que celebremos a lo largo del año con carácter importante. También vamos a conseguir dentro de muy poco tiempo los chalecos antibala para cada uno de los agentes de la policía local. Estamos negociando también, tramitando y gestionando la incorporación de motocicletas eléctricas también para hacer posible, intentaremos que sea durante este año, para incorporarla a las funciones de nuestros agentes. Y también queremos conseguir, que es una queja generalizada que tenemos de la población, un radar propio, un radar de propiedad del ayuntamiento, de la policía local, para controlar los excesos de velocidad en nuestra ciudad, que tantas quejas dan en todo el municipio. Por lo tanto, poco a poco vamos consiguiendo dotar a nuestra policía local de las herramientas necesarias para realizar sus funciones, su trabajo. Ya realizan de por sí, con todas las deficiencias que han tenido y todavía tienen algunas, realizan un gran trabajo, pero lo único que queremos y deseamos es apostar por nuestra policía local y que disponga de las mejores herramientas para el desempeño de sus funciones. Ya que realizan un trabajo, le tenemos que dotar de las mejores herramientas para que sigan realizándolas en las mejores condiciones posibles. Y todo ello va a redundar en beneficio de la seguridad y de la tranquilidad de los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera. Bueno, pues un medio más técnico con el que cuenta la policía local de Arcos. Seguimos en Arcos y vamos a hacernos eco ahora de la denuncia, la,
la habitual rueda de prensa para valorar la situación política de la localidad que hacen diferentes partidos políticos. En este caso vamos a ir a Alternativa Independiente y Progresista a través de Manuel Erdozain, que esta semana ha hecho referencia sobre todo a la situación económica de la localidad. Dice que no es tan idílica como se ha defendido desde el equipo de gobierno, que los problemas económicos son importantes, y asegura que tanto es así que hay informes de reparo del actual actual interventor accidental, que es el que tiene Arcos de la Frontera, pues que destacan esos problemas que dice Manuel Erdozain que tiene el Ayuntamiento arcense, en este caso utilizando el informe técnico. Vamos a escuchar las denuncias, como decimos, del portavoz de AIPRO. Comunicación en una nueva cita con AIPRO. En esta ocasión, pues si me lo permiten, vamos a abordar un pequeño resumen de lo ocurrido en las casi cuatro horas de la sesión plenaria de este pasado lunes, sesión ordinaria y que no dio tiempo a terminar por motivos de tiempo. Iban temas importantes, pero yo me voy a centrar únicamente en los temas económicos. Temas económicos que vuelven a repetirse una vez y otra en el tiempo. La historia interminable, esto nunca se acaba y vuelve, en este caso, la figura principal, en este caso, del equipo de gobierno que ha puesto en práctica en estos últimos dos años con gran hincapié en esta legislatura, como os decía, que es la figura del reparo que hace el interventor a distintas actuaciones que va a llevar a cabo el equipo de gobierno y que por razones, en este caso presupuestarias, no se puede hacer conforme a lo que marca en este caso la ley y lo que contempla los presupuestos generales, en este caso de las administraciones locales, que al no tener presupuesto, que volvemos a repetirlo, por sexto año presupuesto prorrogado, por sexto año no tener presupuesto, pues lógicamente tienen que buscar el camino para intentar, en este caso a través de ese reparo que nosotros estamos en contra, solucionar los graves problemas que hay en la hacienda local. Fijaros, un dato, se han realizado 35 reparos entre el 2019 y 2020. En esta legislatura que llevamos, 35 reparos. El reparo, para que me entienda los ciudadanos de una manera muy fácil, es cuando tú, la partida presupuestaria que tienes para abordar una determinada actuación, por ejemplo, si estamos hablando de la partida, en este caso para arreglar determinadas calles, y son 100.000 euros, si yo gasto esos 100.000 euros, me quedo sin partida, pero sigo haciendo cosas. ¿Qué ocurre? ¿Qué te dice el interventor? Si quieres hacerlo, te tengo que reparar porque te estás extralimitando en el gasto. Pues bien, estos señores de esta manera lo hacen continuamente. La ley te permite el reparo y, por supuesto, de una manera accidental, de una manera, pues bueno, porque en este caso accidentalmente tengo que recurrir a esa situación, pero cuando el reparo se convierte en norma, pues lógicamente saltan todas las alarmas. 35 reparos, esa cifra, 36 con el último que apareció el pasado lunes. Esto ya es insostenible. Si hubiera un presupuesto, pues no habría reparo. Si hubiera un presupuesto, no habría modificaciones, que fueron también dos nuevas modificaciones presupuestarias. Si hubiera presupuesto, lógicamente la partida de personal estaría normalizada y no como está ocurriendo ahora. Si hubiera presupuesto, habría inversión, cosa que no ocurre desde hace 6 años, y se podrían acometer grandes obras necesarias, fundamentales para Arco de la Frontera, o inyectar dinero al sector de la hostelería y del comercio, que lo está pidiendo a gritos, que se está ahogando día a día. Pues bien, esta es la realidad de nuestro pueblo, y mientras tanto, el alcalde sigue a la cabeza de este equipo de gobierno, que no quiere hacer lo que tiene que hacer: poner un presupuesto encima de la mesa y terminar con estas situaciones. Aparte de decir y dejar muy claro que la situación económica del ayuntamiento, ese milagro económico que se apropiaron de ese discurso durante mucho tiempo, el Partido Socialista, está totalmente caduco. Ya es una gran mentira. Y ellos se preocupan, ellos se molestan y salen con toda la rabia del mundo a atacar a AIPRO, a atacar a la oposición, entrando en lo personal, mintiendo, buscando la bajeza moral como arma política. Pues bien, resulta que ya no es AIPRO, no es Manuel Erdozain el que habla. Fijaros,
Yo os voy y lo vamos a sacar públicamente en las redes sociales de nuestro partido, en la página web, en Facebook, en Instagram. Este es el informe que emite el señor interventor del Ayuntamiento de Arcos, don Rafael Alberto, anterior jefe de la Policía Local. Creo que no es de ahí, pero creo que no es de ningún partido, creo que todo el mundo lo conoce. Está firmado por él, está mandado al Ministerio del Interior, y esto es lo que manda, en este caso el interventor, sobre la situación actual de nuestro ayuntamiento, de la Hacienda Municipal. Ese milagro ya no está, el milagro. Ese milagro es un fraude, como todo lo que engloba la política económica del equipo de gobierno del Partido Socialista. Ya se le acabaron, en este caso, los atajos para intentar mandar un mensaje positivo a la ciudadanía, porque, por desgracia, ojalá que fuera de otra manera, es totalmente en contra. Un plan de ajuste que cada 3 meses tiene que emitir el informe al interventor. Plan de ajuste famoso, por el cual no se puede ayudar a los comerciantes, por el cual no se puede invertir, por el cual no se puede subvencionar a determinados colectivos, como son, por ejemplo, las asociaciones de mujeres o cualquier tipo, otro tipo de asociación. Pues este plan de ajuste cada 3 meses es de obligado cumplimiento a mandar al Ministerio del Interior, para que el Ministerio, en este caso, vea si el ayuntamiento, si este equipo de gobierno hace las cosas correctamente, porque si no lo hace correctamente, también están en peligro los fondos de ordenación, es decir, el dinero que le manda el ministerio al ayuntamiento de Arcos. Si no se cumple, se pone en peligro y le pueden decir: hasta aquí hemos llegado. Pues bien, el informe del tercer y cuarto trimestre del 2020, desfavorable. Aquí, al final de este informe, lo acerco a las cámaras y, como podéis comprobar, ahí en medio pone informe desfavorable, firmado el interventor general de fondo, máxima autoridad en la Hacienda Municipal. Puede decir, y puede venir ahora, la delegada de Hacienda, que es, por lo visto, una experta y estudió en Harvard, por lo menos, y quiere, en este caso, a través del verbo fácil, seguir engañando a la ciudadanía, decir que está todo correcto, pues que le diga al interventor, que le diga al ministerio qué es lo que dice este plan de ajuste. Que el ayuntamiento, la Hacienda Municipal, es un auténtico disparate. Bueno, pues fijaros, muy rápidamente, ¿qué dice este plan de ajuste que no se cumple, que condiciona absolutamente todo? Dice que entre las medidas que hay que adoptar en ese plan de ajuste, como por ejemplo las subidas tributarias, supresión de exenciones, bonificaciones voluntarias, pues bueno, estos señores vienen diciendo desde hace ya como 4 años que habían contratado a una empresa para elaborar las tasas reales, los impuestos reales que hay que abordar desde el ayuntamiento. Bueno, contrataron a la empresa, no sabemos dónde está la empresa, no han traído absolutamente nada, no abordan una regularización de lo que son los tributos locales y realmente poner, pues, cómo se afrontan los, en este caso, los gastos que se generan del ayuntamiento con lo que se ingresa a través de los tributos locales. No lo hacen, no lo quieren hacer, con lo cual están incumpliendo el plan de ajuste. No quieren llevar a cabo medidas, en este caso contra la opinión pública, pero que redundan después negativamente en el ayuntamiento, es decir, en el día a día de todos los ciudadanos. Y a lo mejor estamos hablando de medidas que simplemente significan quitar de aquí, poner de allí, y que no van a suponer aumentar la presión fiscal en los vecinos de Arcos de la Frontera. Hablan también, en este caso, por otro lado, de una inspección real de lo que son, en este caso, determinadas situaciones que se producen en nuestro pueblo. Si hay alguien que no está haciendo las cosas correctamente, si hay que hacer una inspección urbanística, que hay que hacerla correctamente, y no se está haciendo, pues esto no es el oeste, y aquí no puede hacer cada uno lo que dé la gana. Tampoco lo hacen, con lo cual, pues aquí cada uno va a su libre albedrío. Y entonces muchos se plantearán: bueno, ¿yo para qué saco una licencia de obra si el que está al lado no la saca? En definitiva, abordar realmente las cosas tal y como son. Tenemos que, entre todos, hacer que nuestro ayuntamiento, nuestro pueblo, vaya hacia arriba. Habla de la reducción del coste de personal. Mentira, porque en este caso, el año pasado, en el 2020, hubo, en este caso, más de 4 millones de euros
sobrepasado el coste de personal porque no hacen las cosas correctamente. Hablan de la disolución de la empresa de ecorreciclaje, que no la disuelven ni la van a disolver, y hasta que no la hagan no vamos a tener presupuesto. No ponen las cuentas claras de ecorreciclaje porque no quieren que nos enteremos qué es lo que pasa en ecorreciclaje. Ecorreciclaje sigue siendo la puerta de entrada de los enchufados del Partido Socialista, familiares, personas allegadas al Partido Socialista, los que hablaban de tanta honradez y honorabilidad. Pues el propio interventor lo pone y habla de que cada año va a más esta contratación, que es un auténtico disparate. Y algo importante, fijaros, en la medida 16 habla de las subvenciones. Resulta que efectivamente se está subvencionando menos, pero cuando uno subvenciona menos, dice la ley que cuando deja de subvencionar, ese ahorro que hace tiene que ir destinado a enjugar lo que es la deuda municipal, deuda que está superando más lo de 50 millones de euros de la deuda viva, es decir, la que tenemos solamente en banco, estos que habían eliminado la deuda en nuestro ayuntamiento. Pues resulta que dice el interventor que ese dinero, en lugar de ir a enjugar la deuda, están contratando a gente a mansalva contra ley, porque lo deja muy claro, lo vamos a subir para que lo podáis ver, y no están haciendo frente igualmente a otra serie de situaciones de obligado cumplimiento. El tema de lo que es de dotar, en este caso, el fondo de contingencia con un porcentaje para abordar situaciones que desde diciembre estamos esperando, tampoco se hace. En definitiva, no quiero cansaros más, pero esta radiografía no la hace AIPRO, esta radiografía no la hace la oposición, esta radiografía la hace la persona más importante en la hacienda económica de nuestro pueblo, ratificada por el tesorero municipal, y esta es la realidad de Arcos. Desgraciadamente, una hacienda que no va, un presupuesto que no hay, y ese presupuesto que no hay significa todo lo negativo para Arcos la Frontera en cuanto a las actuaciones que tiene que abordar en el día de hoy nuestro pueblo de cara al presente y al futuro inmediato. Nada más y muchas gracias. Publicidad, y a la vuelta continuamos con más noticias aquí en Canal Sierra de Cádiz. Hasta ahora.